Se va a presentar en unos minutos nada más aquí en la sede del CURSA, la Cátedra Libre sobre Géneros y Sexualidades. Vamos a compartir esta presentación. Consideramos que como universidad tenemos una enorme responsabilidad en crear y generar estos espacios, no solamente como cuestión académica, sino también como una cuestión política. Nos parece que esta enorme responsabilidad se transfiere o se traduce en cuestiones básicas que tienen que ver con articular muchas de las cuestiones que desde el CURSA se vienen trabajando en la cuestión desde perspectiva de género y también en sexualidades. El objetivo principal es poder contar con un espacio de reflexión y formación, intercambio y debate específicamente en las cuestiones relativas al estudio de los géneros. Entonces, en ese punto, nosotros planteamos un proyecto libre. ¿Esto qué quiere decir? Es libre en tanto pueden asistir todos y todas quienes quieran que participen de las actividades académicas o que estén en otras instituciones de la comunidad. Hasta ahora tenemos programados 3 módulos, uno en agosto, otro en septiembre y otro en octubre. Con lo cual para nosotros es muy importante que esta cátedra justamente sea tan abierta y tan pública como otras, pero más abierta y más pública aún que otras. Un rasgo importantísimo de este proyecto es que está absolutamente abierto. De talleres, jornadas, seminarios y las audiovisuales, también nos planteamos instancias de intervención en y con la comunidad. Actividades preventivas, promocionales, en fechas determinadas o no, pero además en aquellas situaciones complejas que ameriten una intervención o un acompañamiento por parte de la Cátedra Libre. Con lo cual, también constituiremos lazos fuertes con los medios de comunicación para que nos ayuden y construyan con nosotros este lazo y lo podamos reforzar.